so sweet. And someday, babe, we got to meet. Labor conjunta con Canal 5 Noticias Deporte Telespectáculo para todo el mundo por www.amanecerfm.com.uy. En este preciso instante, el árbitro del encuentro, Daniel Rodríguez, hace sonar su silbato, movió central. Y se viene el futbolista Ignacio Rivero, recupera a Ezequiel Cazaña, que vuelve a jugar con el casco protector al estilo de los jugadores de rugby. Con la pelota en la mitad de la cancha, Pancho Vega ya abrió por zona derecha para que vaya justamente por aquel sector Waldemar Acosta. También está Ignacio Rivero para entrar el balón. Va a venir la orden del árbitro Daniel Rodríguez. Cuatro hombres en la barrera. Se adelanta justamente Rivero para entrarle la pelota. ¡Disparo! Ahí cerca, por encima del travesaño, Diego Martínez se salvó Plaza. Saque de arco para la pata blanca. Juega ahora cortando el cabeza Vázquez. Pelotazo largo para Maxi Freitas. La baja de primero para Leguizamón. Se viene Mario. Dos en el camino. Linda jugada Leguizamón. El disparo es un golazo, ¿eh? ¡El palo! El travesaño salvó a central español. Intenta Waldemar Acosta, la chilena. Y la pelota que pasa pidiendo permiso por el área, chicas, se salvó central. El Guille Padula se viene, Olivera, habilitado. El disparo por arriba, Martínez. Tremenda tapada del arquero Diego Martínez. Pelotazo largo de Tacuarembuense. La bajaba media Correa. Entregó ahora para Artigas. Pelotazo de Redín. Habilitado el travesaño. Se viene Freitas y lo tiene en el rebote. Y está el Maxi, el arquero. Increíble lo que sucedió en el campus a los 10 minutos. Se viene central español del centro de esa zona, ahora el corazón del área. Saca Federico Pérez, balón que le cae a Rivero. Le aguanta ahora en la media vuelta. Intentaba justamente Ignacio Rivero. No domina bien Blanco, entrega ahora para Artigas. Artigas y el pase está habilitado, se viene el disparo. Lo tuvo el centro de zurda igual de para Vega, de pecho la baja Panchito. Entregó para Mario, tiene tiro, el disparo. Pelota que muere en las manos ahora del arquero Matías Rolero, que está el árbitro del encuentro, Daniel Rodríguez, que ya pitó. Viene el centro pasado, el segundo palo, lo tiene. Arrancan justo en el área chica y se salva el equipo de central español. Aparece el capitán ahora para pitar el comienzo de la segunda parte. Empata sin goles, Plaza y central, y arranca el complemento. Ya movió el pata blanca. Pelota que le cae a Juan José Blanco. Blanco que entrega ahora para Olivera. Y está el grandote que se tiene unos metros atrás. Siempre Olivera con la pelota. Qué jugada, se mandó la personal. Es un golazo, lo tiene Martínez. El arquero Diego Martínez, la pelota al medio, está gol. Gol de central español. Gol de central español. Apareció Pablo Olivera, el número 7. Pablo Olivera Fernández, tras jugada del otro Pablo Olivera, de su homónimo, el grandote, el número 24, que dejó hombres en el camino como conos en un entrenamiento. El pelotazo, la salvada del arquero Diego Martínez, y alcanzó a meter la pelota al medio. Y apareció justo el número 7, Pablo Olivera Fernández, para los 14 minutos de complemento. Poner el 1-0. Está ganando central español. Al área local habrá finalmente el centro de Rivero. La pelota que se cierra. Pica con una mano Diego Martínez, el número 7. Va a pegarle otra vez Artigas. Se adelanta el número 10 al punto penal. El cabezazo. Salía en falso Diego Martínez. Se viene ahora central español. Intenta dominando desde el fondo el futbolista Gonzalo Correa. La patriada del número 4 lo deja habilitado. Pablo Olivera, lo tiene. Es el segundo. Por arriba. Por arriba del travesaño, se perdió cuando lo incomodaban en la definición. Se viene ahora el conjunto de central español. Va la personal, el futbolista Rivero. Claro, manotón de Guillermo Padula, que es amonestado. Es la cuarta amarilla en el conjunto pata blanca. Ahora pide paciencia, calma Rivero, que le va a dar al arco. Seguramente tiró Rivero. La pelota que pica, el cabezazo. Se lo perdió. Recupera la defensa central, le cayó Ezequiel Cazaña. Tiene tiro Ezequiel, por ahora se la guarda. Entregó para Freitas, el disparo, el arquero. No tiene el rebote Fernández, no llega Axel. Tremendo tiro del Maxi Freitas. Buena respuesta de Matías Rolero. En el área vendrá el tiro libre, busca Plaza en 40. Busca el empate, el pata blanca. El centro de Malana, el cabezazo, la pelota, el segundo palo, lo tiene Padula. Tranca en gol. Gol de Plaza. Gol del conjunto pata blanca. Lo empata el coloniense. Se la guarda 21 y lo manda a correr ahora al rata Diego Cabrera. Va en la personal, tranca con todo Diego. Al fondo va sobre el banderín del córner. Le cometen falta, le cometen infracción. Es tiro libre para Plaza. En tiempo cumplido va a venir el tiro libre. Se adelanta Pancho al punto penal. Saltan varios. No podía Redín, lo tenían tomado. Sale con los puños el arquero. Cazaña que intenta y falta. Ah, no, creo que fue al revés. Aparecía el como local. Le pega ahora en la casino Pablo Acosta. Pelotazo frontal.
Saltan varios, ganaba Fernández, pelota que pica. Y muere ahora en las manos del arquero Rolero, que ya sale rápido. Pelotazo arriba y lo termina. Al minuto 48 nos había dado toda la sensación de que lo jugaba hasta el 49. El árbitro del encuentro, pero dice no va más. Hasta aquí llegamos, tablas, empate finalmente.